algo tan importante, fundamental, como es la calidad de la educación, que se fortalece con las bibliotecas. Ya fueron inauguradas 6. Ahora vamos a seguir en esa parroquia histórica de San Mateo, que por cumplir un año más de aniversario de ese gran hecho del descubrimiento de la llegada de los españoles, el 20 de este mes de septiembre, el próximo viernes, sábado, vamos a inaugurar la biblioteca el 20 en la parroquia San Mateo. Las parroquias rurales no solo están siendo atendidas por nuestro municipio, sino que también están siendo atendidas por la literatura, por la cultura. Hoy que nos toca esta ruta de la sensibilidad y de la cultura, la obra más importante, compañero, no solo es llevar la infraestructura, de llevar la obra básica, sino también de llevar esta obra de literatura, donde nuestros campesinos, compañeros, también se preparen, también se instruyan, investiguen mediante los libros. Estamos conversando con el director de pregrado, de admisión, y para con los estudiantes formar los clubes de lectura en los lugares donde se han creado, comenzando con Camarones, que fue la primera biblioteca, luego de Rascadera, donde la universidad ha estado presente y seguirá estando presente.